6. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial. Fútbol de segunda B, chavales. O sea, estoy épico. El Molinón, una grada entera llena para ver al filial. O sea, llenamos una grada. Hay aquí un Elocrec, ¿vale? Aquí hay más Elocrec también. Saluda y mira, salís en YouTube, ¿eh? Luego no me digas que no te saco, ¿eh? Estoy aquí con Mariscal de la Noche, que lo hice madrugar, grande pa. ¿Cómo te la lié hoy? Hola. Así que nada, vamos a ver si podemos asaltar el liderazgo en segunda B. Están aquí los guajes a tope y a ver si sacamos alguna futura estrella de aquí al primer equipo rápido, ¿sí o qué? ¿Cómo tiene que ser? Márcate un resultado, a ver. ¿Están listos, chicos? No lo sé, Rick. 3-1 fácil. 3-1 fácil. Mira, otro lo cree que hay, un saludo ahí. Me ha totivo espeso ahí, yo, con el 3 a la espalda, chaval. Nada, va, vamos a ver si grabamos un gol o qué. Claro, la siguiente, tal vez. Se va a poner paz. Dos atrás. Ay, córner otra vez, tranquilos. Replay. Otro balón, joder, macho, madre mía. Desinflaron de ahí ahora. Mucha presión, el balón pasa mucha presión jugando el Molinón. Ay. Buena ahí. ¡Ojo! Bueno, 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 bien. ¡Golazo! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué bien lo pico, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué bien, chaval! ¡Como un clavo, chaval! ¡Sí, sí, sí, sí! Muy bien, lo hizo, chaval. No. Anda ahí. Claro, el 7, papá. Qué golazo. Pobre Pablo Alfaro. Alfaro, tranquilo, hermano, no te pongas tenso, ¿eh? Tú relájate, no entres ahí a levantar a nadie, que sabemos cómo funciones. Todos arriba y un Alberto Espeso salvaje cerrando el medio del campo. A ver. Venga, va. Tira, tira, tira. Buena, buena, buena. Está acabada la jugada. Venga ahí. Buena pech. Bueno, acaban de regalar una falta al borde del área al Mirandés. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Va, regalo. Tengo miedo. ¡Fuera! Tengo miedo. Y gol. ¡Ni era regalo, joder! ¡Ni era falta, ni era nada, joder! Vale, chicos, esto os lo tengo que explicar de voz porque básicamente el audio del vídeo es insultos, protestas, silbidos, fuera fuera y demás. ¿Qué pasó? Bueno, ya visteis, golazo de falta, una falta que os tengo que decir que no fue ni falta ni fue nada, fue un regalín del árbitro ahí a la frontal del área, no quita de que haya clavado un auténtico golazo donde Dani no pudo hacer absolutamente nada, y mientras que todo el mundo se fue a celebrarlo, como visteis que lo estaba enfocando, Cervero y otro fueron a, bueno, a coger el balón o algo y se ve que, pues al notas este se le fue la pinza, soltó una hostia dentro del área y el árbitro lo vio y lo expulsó. Básicamente, pues muy inteligente, en vez de ir a celebrar el gol, pues, no sé, marcan gol y se queda con 10. Seguimos. ¿Qué falla aquel con el árbitro allí? ¡Qué protestes, hombre! No me te quedes ahí, mira si te echa a ti también. ¡Venga, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! Calentado. No se sienta, este entrenador no se sienta, ¿eh? No se sienta, chaval. Y como está tenso ahí, está intenso. Bueno, nos confirman gol del Celta para los... Corzo, un saludo. ¡Ay! ¡Ay, qué pena! Cuidado, vamos. Cuidado. Venga ahí, fuera, eso es.
mí. Bien. ¡Ay, Kruk! Buena, buena. Otro. Es así, ¿no? Está riñendo Lu, claro, el entrenador. Claro, tú tienes falta de eso. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bien! Ah. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, hombre! ¿Cuánto va a hacer falta? ¡Grande ahí! ¡Bien! ¡Bien, Guajes, bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Trátatelo! Pena. Sí. Buena. Mira, jodió Lu, al defensa, tú. Soltó ya el codo. Va siempre con los codos, chaval. Aprendió lo de Alfaro, mira Lu. Alfaro, déjala ahora, hermano. Todavía te queda otra parte de sufrimiento. Grande ahí. ¿Qué vas ahí, chaval? Y tú protesta, chaval, pero este. Todos en el palco presidencial, chaval. Los jugadores del Sporting. Al Galentino. Que salga el brujo. Y tienen whisky. Tienen whisky, mira, Isma, Mariño. Little Tower está por ahí también. ¿Qué tal, Carmonizer, será yo? Sí. Charlie K, vaya mir lo que marcó ayer. Nada, beben agua, estos chavales, cuídense, ¿eh? Ay, ay. La verdad que la grada está llena. Da gusto, chaval. Partido de segunda vez. ¿Dos o...? No es lo mismo, campo lleno que una grada, pero bueno, oye, ya no es lo mismo. Mete currón. Mete currón del descanso ahí. Chimpán. A ver si hay algún caño, no hay ningún caño por la zona. Buf. El Ilier. No fue el árbitro, ¿eh? ¡Penal! ¡Es penal! ¡Vaya mano! Él la saca, ¿no? ¡Penal! ¿Qué lo tira? A ver. Amarilla a uno que estaba por ahí por fuera del campo. ¡Mueve! ¡Qué bien!
entrada, ¿eh? Vaya centro en carrera. Vaya centro. Jugadón ahí. Hay córner a favor y un Alberto espeso salvaje que se queda solo en el centro del campo. Bueno. Y protesta. Peligro antes de tiempo. Protesta. Nada más sacar. Peligro. Nada más sacar. Nada más sacar. Por turno. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Ya está bien. Tanto pegar a Edwin. Está bien. Lo dijo Lilié, ¿eh? La pita Lilié. Es el experto. Vaya fútbol. Está bien tanto repartir, hombre. Si perdéis, perdéis. Y asumís y tragáis. Fue muy feo, hombre. Fue muy feo. Que no tenía por la pretexta. Que no tenía por qué hacer esa falta. ¡Grande, Claudio! ¡Golazo, chaval! ¡Bien trabajado ahí! ¡Ay, Ramón! ¡Hasta luego, monstruo! ¡Otra vez te gana el B, crack! ¡Enormes! Bueno, chavales, ya fuera del campo, después de estar ahí haciéndonos fotos con toda la gente, partidazo de los guajes del B. 3-1, ellos acabaron con 9, todavía me parece que acabaron con muchos, porque fueron unos marrullas, dieron palos, dieron madera, sin balón, insultando. Se ve que Alfaro trabaja el equipo. Se sabe ahí que tienen los muy bien entrenados, Alfaro. Hay que felicitar a Alfaro, ¿eh? Que Alfaro tiene ahí su escuela inculcada. Y nada, ¿qué decir? Pues no sé, es que jugaron tan bien, serios. No, metieron ni un meneo, es que son guajes y metieron ni un meneo aquí a un equipo recién descendido de segunda, o sea, muy bien. Ahora, a que se mantengan ahí arriba, lo habrás ganado. Tupá, si sube el Sporting y el Sporting B, ¿qué? Pues nada, encantados todos. ¡Jolín! Todos los sábados y domingos a Gijón, hay que comprar un piso en Gijón. A mí ya la moza, déjame y de no, todo. No, déjame, nada, traémosla también, tranquilo. Madre mía. Y nada, muy bien, es que todos, no sé decir vos quién me gustó más porque jugaron todos muy bien. El que menos me gustó, Dani, el portero, no tuvo mucho trabajo, entonces digo a él. Bueno, pero el Mirandés que aprendan a jugar al fútbol algo, sí. Porque así no se puede ir por la vida. Así no se puede, porque tanto repartir no se puede ir por la vida. No. Pero bueno. Y nada, la grada llena, ambientazo. Buen día. No llueve, llovió un poco en el partido, pero bueno. Nunca frío casi. Así que nada, un brazo, petalo likes ahí y puse a Sporting y Sporting B. ¡Sí! Sí.